¿Cómo es que hemos llegado a vivir lo que tocó vivir aquí y que reventó en este año? Y hablo del avance fehaciente del comunismo, de la izquierda extrema, el retorno de los elementos terroristas, todo esto. ¿Cómo crees que hemos llegado a esta instancia? Bueno, hemos llegado a través de un camino de 20 años, en el cual en la primera etapa, como existían delitos que emergieron con los famosos videos en los cuales aparecía Montesinos con distintos personajes dándole dinero, y luego el presidente de la República se fue a una cumbre de APEC en Brunei y no volvió, y de ahí fue a Tokio. Entonces hubo una reacción adversa muy fuerte contra el gobierno de Alberto Fujimori. Esto fue capitalizado, o sea, el antifujimorismo se convirtió en el motor de la política peruana a partir de ese momento. Ya cuando avanzaron los años y muchas de estas personas fueron procesadas y el mismo presidente fue condenado, extraditado, encarcelado, en sentencias que tiene aspectos discutibles y otros no, naturalmente ya los motivos del antifujimorismo se debilitaban, porque ya, digamos, los responsables de aquella era ya habían pasado por el sistema judicial. Pero se había formado una agrupación política liderada por Keiko Fujimori, que fue cambiando de nombre hasta devenir en Fuerza Popular. Y entonces eso representa o representaba un tercio del electorado. Y entonces aquellos que habían llegado al poder con la marcha de los cuatro suyos, el escándalo de los Vladivideos, que había producido finalmente la huida del presidente Fujimori al Japón, decidieron mantener la presión sobre el sistema político, convirtiendo al fujimorismo en el chivo expiatorio que cargaba las culpas incluso de gobiernos anteriores, por ejemplo, respecto a la lucha antiterrorista. Y naturalmente el grueso de los fallecidos en la lucha antiterrorista, más de 30.000 personas, ocurren entre 1980 y 1990. Sin embargo, el mote de genocida es sacado de la manga y se le aplica al expresidente Fujimori. Y entonces el antifujimorismo se convierte en una cascada en la cual los políticos que han copado el Estado a partir del año 2001 colocan una turbina abajo y convierten esta cascada del antifujimorismo en energía política para quedarse en el poder. Y entonces el antifujimorismo se convierte en la narrativa central de la política peruana e impide que se forme una oposición de centro-derecha o de derecha articulada y coherente. De tal manera que el monopolio de la narrativa y el monopolio ideológico está del centro hacia la izquierda. Lo que se llama comúnmente en las conversaciones los caviares. O sea, una izquierda de sociedad que predica el socialismo, pero que tiene todos los buenos puestos en el Estado, incluso en la empresa privada, y que esta conformidad con su narrativa es la que permite el avance social en el Perú. O sea, que eso es bien importante, el antifujimorismo que nace en el 2000-2001... Como que nace justificadamente frente... Yo sentado en mi escaño viendo el video Curi Montesinos, me sentí muy avergonzado. Sí. Y como yo, cientos, miles de personas, fue terrible. Sí, yo lo recuerdo claramente. Pero tú dices que la hipótesis es que a partir de ese momento se abre el camino del avance de la izquierda. Hay una etapa en la cual, digamos, la ira
contra estos eventos de corrupción filmados que se traslada al presidente Fujimori, si bien es movilizada por los que están en el poder, tiene una justificación real. Pero una vez que todos los participantes en estos eventos están condenados, quienes están en el poder, quienes ejercen el poder no solo desde el Estado, sino desde la universidad, incluso desde la empresa, desde los medios, descubren que esto es una máquina de control político, una máquina de energía política. Y entonces el antifujimorismo se convierte en la energía eléctrica de la política peruana. Y a cualquier persona que estuviera del centro de derecha, se a la le acusa derecha, de automáticamente eres es un fujimorista, o un filo fujimorista, o un pro fujimorista, o un machista, o lo que fuese, los términos usuales de condena o de cancelación, o de lo que fuese. Pues bien, llega el año 2021, y la primera vuelta, gana Castillo con un porcentaje muy pequeño, y queda Keiko Fujimori en segundo lugar. Y esto constituye una fatalidad, porque si cualquier otro hubiese quedado en segundo lugar, ese hubiera ganado las elecciones. Es lo más probable, digo yo, es una deducción, pero creo que hubiera sido así. Incluso si se hubiera pasado Castillo con otro de izquierda. Incluso si hubiera pasado Castillo con otro de izquierda, el otro de izquierda ganaba. Eso creo yo. Pero la realidad es que se moviliza esta narrativa antifujimorista ya en un plano irracional. Y entonces se avergüenza a los electores frente a un dilema que era clarísimo, capitalismo-comunismo. O sea, Perú Libre, Pedro Castillo, los candidatos de Pedro Castillo, tenían un plan de gobierno donde estaba todo dicho. Eran marxistas, leninistas, mariateístas, eran comunistas, tenían un plan de gobierno comunista. Luego lo transforman en el plan bicentenario, pero el plan bicentenario sigue siendo un plan comunista en su esencia. Naturalmente son neocomunistas, a la moda del siglo XXI, o sea, la idea ya no es la lucha armada, sino tomar el poder a través del sistema electoral, y tomando el poder a través del sistema electoral, modificar el orden constitucional, modificar el sistema democrático para ya quedarse para siempre. Como ha ocurrido en Bolivia, como ha ocurrido en Nicaragua, en Venezuela, en todos los países donde han logrado atornillarse en el poder. En ese sentido, el término en neocomunista se aplica a la perfección. Contrario a lo cuando ellos dicen neoliberal, que no existe. Ningún liberal diría soy neoliberal. No, pues, pero ellos sí dicen que, ahora, no sé si admitan ser neocomunistas, pero lo son, porque primero el proletariado tradicional, o sea, el mundo obrero urbano, es repudiado por el neocomunismo desde el año 68 por estar aburguesado. Y entonces son los colectivos minoritarios de género, de raza, indigenistas, ambientalistas, los que se convierten en el nuevo proletariado, cosa que a Marx nunca se le ocurrió. Y en segundo lugar, la conquista gramsciana, frankfurtiana, porque la escuela de Frankfurt, que fusiona el marxismo con el psicoanálisis, también propone lo mismo, la conquista de la cultura. En el Perú la conquista de la cultura se logra entre el 2001 y el 2021. Cuando vemos que tenemos cinco presidentes en seis años, es imposible no preguntarse a qué se debe la fragilidad de nuestra democracia. ¿Cómo explicas eso tú? ¿Por qué es tan frágil nuestro sistema democrático? Nuestro sistema democrático es tan frágil porque no hay unidad de los opuestos. Pero primero voy a terminar de contestar la pregunta que me has hecho antes. La razón por la cual Pedro Castillo es elegido es porque esta narrativa anti-fujimorista frente a un dilema práctico que ya no tiene nada que ver con el fujimorismo, que es si escojo el capitalismo o escojo el comunismo, surte un efecto terrible porque avergüenza a los electores y hace que muchos no vayan a votar. También el COVID-19 juega a favor de Pedro Castillo. Digamos, es que es uno de sus grandes agentes de campaña, es el coronavirus.
si lo hubieran contratado no les hubiera ido mejor. Y además de eso, el elector avergonzado. En los barrios de clase media, 25% de los electores no van a votar. Y luego muchos votan por Castillo, sin medir las consecuencias. ¿Por qué? Porque el lunes tienen que ir a la oficina, al trabajo, a la universidad, qué sé yo, y les van a preguntar, ¿y tú por quién has votado? Y se sienten avergonzados. Es muy interesante porque el último proceso electoral americano del año pasado tuvo exactamente las mismas características. Y se avergonzó al elector. ¿Cómo era posible votar por Trump, etcétera, sí, etcétera, etcétera? Y entonces se quita de la vista el verdadero dilema que el elector, sí, debería enfrentar, que es, ¿quiero vivir yo en un gobierno chavista bolivariano o quiero vivir yo en una sociedad libre? ¿Quiero vivir en Uruguay o quiero vivir en la Argentina? ¿Dónde quiero esa vivir? Esa estrategia logra la remoción de todo vestigio de sano juicio y racionalidad. Correcto. Esa es la respuesta a la pregunta. Pero ahora sí, permíteme preguntar, ¿a qué se debe la fragilidad del sistema democrático peruano? Porque no es un tema de este gobierno ni del anterior, sino que no hay unidad de los opuestos. La unidad de los opuestos significa, por ejemplo, vemos el deterioro de la democracia norteamericana, enormemente conflictiva a niveles nunca antes vistos. Sí. Y eso se debe porque se ha perdido, el sistema democrático necesita la unidad de los contrarios. Es por eso que en la República Federal Alemana el Partido Nazi está prohibido. Está prohibido porque el presupuesto es que es un Estado democrático y federal y que no pueden haber ideologías que le declaren la guerra a muerte al sistema. En el sistema democrático peruano, solo ciertas ideologías del centro a la izquierda están toleradas por el establishment. Esa es una cosa interesante. Y las otras no. Y entonces El nazismo está prohibido, pero ¿está prohibido el fascismo o con nombre y apellido el nazismo? No, el fascismo nunca se prohibió como fascismo en Italia, pero se permitió que se cambiaran de nombre. Entonces mutaron al movimiento social italiano y fueron participantes en toda la política italiana de la posguerra hasta que Fini cambió el nombre del partido, creo que a Frente Nacional o Alianza Nacional, y terminaron siendo gobierno en los 90, o sea, ese frente terminó siendo electo y teniendo al primer ministro de Italia. De tal manera que no fue radical la extirpación del contrario en el caso de Italia. Pero hablando de polos opuestos, ¿tú crees que acá debería permitírsele participar de la vida política a los comunistas? Esa es una muy buena pregunta. Yo en principio creo que sí, siempre y cuando los comunistas no lleven a cabo una política de exterminio narrativo primero y físico después del contrario. A lo que voy es que ningún sistema político funciona si los bandos opuestos no están de acuerdo en respetar las normas esenciales del sistema y usan cualquier tipo de truco para destruir al adversario. En el caso del Perú, la judicialización de la política. Y entonces eso es terrible en sus consecuencias, porque si yo voy a ser perseguido judicialmente y voy a terminar con prisión preventiva por oponerme a un grupo de personas, entonces definitivamente no hay unidad de los contrarios, hay un bando que está llevando una guerra de exterminio político contra el otro. Y entonces ningún sistema democrático funciona en esas condiciones. En Inglaterra la frase tradicional es la leal oposición de su majestad. ¿Qué significa eso? Cuando en 1688 se da la Revolución Gloriosa, se derroca al último de los Estuardo, al último absolutista, y se instala una monarquía parlamentaria y constitucional, con límites reales para el monarca, ambos bandos, Whigs y Tories, tienen una unidad de criterios sobre que esa monarquía constitucional es el sistema de gobierno de Inglaterra y no la van a destruir en su lucha política entre ellos. Es un acuerdo
tácito, es aceptado. Es un acuerdo aceptado al punto que existe la frase la leal oposición de su majestad. O sea, en pocas palabras, no se trata de una cuestión barroca o elegante, se trata de una cuestión tremendamente práctica. O sea, yo soy leal al sistema de gobierno de mi país y no por llevar la guerra a mis adversarios voy a debilitar, minar o mermar el sistema político de mi país. Eso no ha sido entendido en el Perú. Acá. Con eso no hay diálogo. Que demócratas y republicanos estén en la misma página con respecto a la superioridad de la Constitución. Correcto. En los Estados Unidos tomó mucho trabajo. Sí funcionó entre 1776 y, digamos, 1860. Pero luego vino la Guerra Civil Americana. La Guerra Civil Americana tuvo muchas razones. El tema de la esclavitud es solo un tema de otros temas muy importantes, que es el derecho de los estados frente a la Unión Federal, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de la Guerra Civil hubo que hacer un enorme esfuerzo en los Estados Unidos para reconstruir esta unidad de los contrarios y se logró. Y esto parece estar resquebrajándose en los últimos 4 años.